La Puerto Rico Offshore Association. Una producción de Triangle Films. Presenta la Budweiser Offshore Cup. Con el auspicio de Budweiser, el impulso es Budweiser. Coca-Cola, sensación sin igual. Winston Offshore Racing Team, número uno en Puerto Rico. Don Q Cristal, siempre habla bien de ti. El Nuevo Día, un gran periódico. Telemundo, tu canal siempre. Ramallo Bros Printing, impresos de calidad. Sistema 102, tu emisora musical. Ranger American, seguridad profesional. San Juan Bay Marina, la marina de la familia y el deportista. Y Plaza Las Américas. Y para esta edición del Budweiser Offshore Cup, los participantes por categorías. Adelante, Héctor. Los inscritos son en la categoría A, con el número 89, Tech, José Ruiz, Jorge Cintrón y Leonardo Fleites. Con el número 111, Motorcraft, Humberto Weiss y Rubén Maldonado. Y con el número 8, Infinity AC Enterprise, Berto Rodríguez y Rafael Alicea. Y en la categoría B, 92, Marina Monterrey, Pedro Cortés, Julio Fernández, Miguel Quiñones, su tripulación. Con el B-17, la Wrangler, Reinaldo Cruz, Gilberto Cartaya, Gustavo Nevares. Esa es la tripulación de la B-17. La B-22 es Eso Super Oil, Nandy Rodríguez, Tony y Eduardo Montano. Con el B-58, Time Capsule, Pedro Viva, Juan Berrío. Y con el número 90, Olivetti, Norman Sierra, Henry Golderos y Waldo Vázquez. Los integrantes de la categoría C, Imagen Estereotempo, Tato Ferrer, Roberto Cau y Daniel Rivera. Con el número C1, Ramallo Superior, Juan Carlos Rivera, Esteban Ramallo y Ángel Ramallo. Con el C-102, Sistema 102, Isla Grande Flying School, Jorge Alcoba, Oscar Trinidad y Carlos Reyes. Con el número 12, LA Enterprise, Lee Austin, Patricia Partin. Y de ahí nos vamos a la categoría D. Con el 1, El Nuevo Día, Alex Picón, Salvador Picón y Moncho Alvarado. El D2, Budweiser, Gonzalo Bruno y Jorge García. Seguimos los participantes en la categoría D. Coca-Cola con el 31, Guillermo Blanco, Freddy Castro, Irán Díaz. Y D44, la Winston, Axel Rivera, Pepe Llama y Carlos Leal, su tripulación. D49, Miss Jergens, Vini Urrutia, Joey Jiménez, Efraín Rivera. D88, Don Q Cristal, Juan Oscar Serrayes y Félix Serrayes. Y en la categoría S, con el número 1, JT Express, Jorge Torres, padre e hijo, y Antonio Rodríguez. Con el número 52, Skipper Shop, los hermanos Martínez, Edgardo, Carlos y Luis. Y el número 69, Auto House X100, Reinaldo Maldonado, Ramón Casaña y José González. Hay embarcaciones que se mueven mejor en el mar planchado, el mar quieto. Otras lo hacen en el mar picado. Las aguas del Morro combinan las dos condiciones. De ahí que muchos consideren las pruebas que se celebran aquí en el Morro las principales de todas las que celebra la Puerto Rico Offshore Association. Saludos, amigas y amigos. Soy Elliot Castro. Los invito a que nos acompañen. Disfruten con nosotros la Budweiser Offshore Cup. Y ya cerca de la hora de la partida, escuchemos algunos comentarios de los participantes de este evento. Esperamos ganar. No, va a estar bien, va a estar
Aparentemente el mar está bien bueno, así que esperamos que el bote camine toda la carrera. Va a ser una carrera rápida. Sí, que dice que el morro es la prueba de fuego de los catamaranes. Sí, eso se dice y por eso estamos esperando mal malo, pero desafortunadamente esta carrera no va a ser así. Veremos a ver qué pasa. ¿Desafortunadamente? Sí, porque estoy loco por correr el mar malo con las 40 horas. Ayer, por cierto, estuvimos probando y el bote estaba perfecto para las condiciones. La no habrá excusa siempre. Bueno, siempre hay buenos competidores, que nunca puede decir, así que la competencia siempre es buena, así que gane el mejor. Bueno, esta va a ser una prueba, el mar está tranquilo, va a ser una prueba bien rápida. Motores nuevos, nosotros estamos bien seteados y vamos a tratar de correr tanto con Don Cú, el nuevo día, Coca-Cola, que tiene una ancha nueva, y Budweiser, por supuesto, que tiene una ancha muy rápida en este morro siempre. Eso de que el mar esté tranquilo, ¿te conviene o te desfavorece? Nos desfavorece un poco porque la lancha de nosotros es una lancha que navega muy bien en estos mares. Las carreras de mar malo, pues nosotros siempre hemos salido bien. Nos desfavorece un poco, pero hace una carrera interesante, hace una carrera muy interesante. Hay muchos botes corriendo en proa muy rápido, y aquí cualquier cosa puede pasar. La lancha es una lancha totalmente diferente a la que estábamos corriendo el año pasado. Se hicieron 25.000 cosas diferentes, de ajuste, que sí, yo creo que aquí tiene una buena oportunidad. Bueno, la prueba esperamos como el año pasado, que salimos triunfadores nuevamente, así que estamos preparados para ella nuevamente. Las condiciones del mar, ¿eh? Bueno, con la lluvia que hubo en el día de ayer, sinceramente el mar está bien planchado, mucho fuera de lo común aquí en la boca del mar. ¿Qué prefieren ustedes aquí, un mar planchado o un mar picado? Bueno, nuestra lancha se ha demostrado que corre bien en ambas, pero... Estamos listos para cualquier tipo de mar. ¿Qué espera de la prueba de hoy? Bueno, el día de hoy venimos muy bien, hicimos unos cambios en el bote. Tenemos un poquito de más velocidad. Las condiciones del tiempo como están ahora, pues entiendo yo que nos favorecen. ¿Por qué? El mar está en estos momentos está planchado. Sí. Eso es al palo. Ahora viene JT, mandaron los motores afuera, todos los motores de son de afuera, los míos son boricuas, los hacemos nosotros aquí. Son motores de competencia, son motores balanceados, son motores preparados para coger 3 litros, están completamente alterados por el Wizard Marine, que ellos fueron los campeones de IOGP en uno de los botes de 1990, o sea que tenemos jugo para demostrarles esta tarde que es lo que podemos hacer. En el morro hemos tenido un primero y 2 segundos. Tres segundos y un primero. ¿Quién me ha salido bien? Sí, hemos salido bien. El rayo del míster está a punto de comenzar, deben estar los tres allí, los tres por lo menos puedan cogerlo bien, cogerse bien de la puerta. Y nos favorece a nosotros porque la lancha es 26 pies los mares de olas grandes pues nos molestan un poco, pero estamos en competencia. ¿Qué espera de la prueba? La hemos probado, está bien chévere, está toda chequeadita, a diferencia de Mayagüez, que se nos apagó un motor por mala suerte, pero en esto estamos bien ready. Debuta aquí en el morro. Me encanta. Y a todo ese público que está ahí, también le encanta el área del morro, le encanta el Offshore Cup, la emoción de la competencia. Miles y miles de puertorriqueños a todo lo largo de la costa para disfrutar la misma. Ahí está el béisbol ya saliendo. El área del San Juan Bay Marina, que es el centro de operaciones de estas competencias que se efectúan en el morro. La adrenalina subiendo. En esta ocasión, como invitado especial en el Facebook, el señor Iván Orlandi, director ejecutivo de la regata Colón 92. El público muy pendiente. Los detalles y los ajustes de última hora. Y momentos antes de la prueba, nos vamos con el encargado de seguridad, el señor Juan Bravo. En el 92 incorporamos el uso de 2 helicópteros para seguridad y rescate, donde tenemos buzos paramédicos en cada uno. Nos permiten llegar mucho más rápido a un área de un posible accidente y desde esa altura lanzar entonces a los buzos para que puedan prender su atención inmediata. La lancha es sumamente importante, la lancha viene seguido después del helicóptero, ahí tenemos el equipo
más completo, y ahí es que entonces subimos a cualquier paciente para darle atención médica. Y ya todos los botes se encuentran en el área restringida para el proceso de seguridad. Todos están navegando en una dirección en contra del reloj, en espera de la bandera amarilla y luego posteriormente roja para dar inicio a este evento. Y luego de esta pausa, amigos, regresamos con el inicio de la Budweiser Offshore Cup. No se retiren. Estamos de regreso en la transmisión de la Budweiser Offshore Cup y ahí está la Coca-Cola, embarcación nueva. ¿Qué nos puedes decir, Héctor? Esta lancha es una Seagate 38 pies con una super máquina, o sea, son 540 pulgadas y es una de las lanchas que más caballos de fuerza. Se estima que tienen aproximadamente 920 caballos. Va a competir junto con quien vemos ahí, el Nuevo Día, y en la categoría C, Ramallo Superior, campeona por los últimos dos años, y Don Q Cristal, quien viene a probar su nuevo catamarán en las aguas del Morro. Y prácticamente todo listo para el inicio de la prueba, el compañero Héctor Cardona nos brinda la ruta y las condiciones del tiempo. Esta ruta es presentada por Detroit Boutique, agencia oficial de viaje de la Puerto Rico Offshore. En la categoría S y A continuarán a 5 vueltas a una distancia de 42.6 millas. Categoría B y C, 6 vueltas a completar 51.4. Y la categoría D, la más rápida, dará 7 vueltas para 60.2 millas de distancia en este circuito. El circuito está compuesto arrancando dentro de la bahía y saliendo a la costa norte de San Juan, donde virarán en el área del Hamburger, regresando al área y punto de partida. Las condiciones marítimas: parcialmente nublado, vientos de 5 a 10 millas por hora, y el oleaje, afortunadamente, un mar tranquilo de 1 a 2 pies. Y de inmediato la partida en la parte alta de sus pantallas, Coca-Cola, al centro el Nuevo Día. La segunda, de derecha a izquierda, Budweiser, son las que más rápido han arrancado. Aquí vemos cómo damos inicio al desarrollo y el Nuevo Día, como nos tiene acostumbrado, pica adelante. Y de inmediato Winston está dándole alcance, seguido de Coca-Cola, que viene por la parte superior de la pantalla. Y Ramallo, de la categoría C, está dentro del grupo. Winston empieza a desarrollar su velocidad, seguido muy de cerca del Nuevo Día y parejo con Coca-Cola. En estos momentos vemos aquí cómo Winston continúa sacando muy lentamente, pero una marcada ventaja sobre los demás competidores, tanto de la categoría D como de la categoría C. Estamos en el área de la bahía, el mar tranquilo. Sin embargo, Winston es la que ha tomado la punta. Ahí está el Nuevo Día en segundo lugar. En la parte izquierda de su pantalla se ve Don Q Cristal, que ha quedado en una cuarta posición, y ahí está la ventaja que le lleva Winston al frente. Rapidísimo saliendo a las aguas del Morro, Winston en la delantera. Y de inmediato, la salida de la categoría SAP, S, A y B. El Paceboat con bandera amarilla, presto a darle la salida a estos 12 participantes. Aquí vemos, y de inmediato se produce la misma, con bandera verde, Esso Super Oil, junto a JT Express, Auto House en el centro. Y aquí vemos el desarrollo de esta carrera. Mientras tanto, saliendo del Morro, Winston en la delantera en la categoría D. Gran velocidad desplegada en estas primeras distancias por Winston. Y observen al público, gran cantidad de público en todas las partes donde se podía ver. Ahí va el Nuevo Día, seguido de cerca por Don Q Cristal, quien va pasando al segundo lugar de adentro. Este proceso de salida podríamos compararlo que el equipo de la categoría D o los varios equipos de la categoría D de inmediato quieren probar fuerza, ya que las condiciones marítimas se prestan muy apropiadamente para los catamaranes. Aquí vemos a Sistema 102
Monterrey Marine de la categoría B saliendo por la boca del morro. Son muchas las expectativas para esta lancha. Olivetti y Auto House X100, aquí los tenemos junto a Wrangler y Motorcraft. Y la visibilidad es diferente dentro de la bahía y en la parte de afuera. Ahí observen, amigos, la ventaja que lleva Winston en la delantera. JT Express en una segunda posición mientras Winston ya se apresta a entrar a la bahía, seguido muy de cerca de Don Q Cristal, que sabemos que esto va a ser una ardua competencia, como nos los demostraron en la pasada carrera en Mayagüez. Parece que va a ser repetitivo, pero no, porque el nuevo día está mucho más cerca en estos momentos de los punteros que en la anterior carrera. Y mientras Infinity está saliendo, está entrando Ramallo Superior con el número C1 y Budweiser con el número D2. Está haciendo su entrada para completar la primera vuelta. Y le sigue Sistema 102, Isla Grande Flying School, Jorge Alcoba, Carlos Reyes y Egui Trinidad, quien verdaderamente vienen de hacer grandes trabajos en esta lancha. Y en una tercera posición con el número C12, el único matrimonio que está corriendo en este deporte, el matrimonio Lee y Patricia Austin. Y bien al frente, en la categoría B, Monterrey Marín, quien está marcando el paso a completar su primera vuelta, entrando ya a la bahía de San Juan. Monterrey Marín de la categoría B, con un bonito escenario de Isla de Cabras. Ahí lo tenemos. Y mientras esos están entrando al área de la bahía, los que van al frente en la categoría D van saliendo. Ya está establecida la lucha. Poco a poco, Don Q Cristal ha ido descontando ventaja y se está pegando a Winston, quien ha marcado el paso desde el inicio mismo de la prueba. Don Q Cristal en la parte alta de sus pantallas, pasando a la delantera el catamarán cuando van saliendo de la bahía. Sí, aquí vemos cómo la lancha Don Q Cristal dentro de la bahía y fuera de la bahía, bajo las condiciones imperantes en estos momentos, está tomando amplia ventaja. De hecho, previo a la carrera, los comentarios de la familia Serrayes, que es que a ellos les hubiese gustado que las condiciones marítimas de San Juan estuviera como nos tiene acostumbrado, con unos oleajes de 3, 4 y 5 pies para probar. Ya ellos se encuentran ahí en la curva ya conocida, la curva del hamburger. Ya habían sacado aproximadamente unos 100 a 150 metros de distancia y de ventaja a quien viene en acecho, Winston. Héctor, ¿y ese chorro de agua que está soltando la embarcación de un cristal? Precisamente, cuando ellos van en dirección a favor del viento, ellos tienen que sacar las transmisiones porque el túnel, esta lancha trabaja con viento de frente. Ese viento la eleva y es cuando verdaderamente ellos pueden desarrollar velocidad. Pero cuando van a favor del viento, tienen que sacar las transmisiones un poco para afuera para que de esta manera la punta, o sea, la proa de la lancha, levante y pueda igualizar las dos velocidades, tanto subiendo como bajando. En esta competencia offshore en Puerto Rico, los participantes se dividen en 5 categorías, dependiendo del tamaño y al equipo de sus motores. Hay 2 salidas. ¿Por qué, Héctor? Mayormente esto es una medida de seguridad, porque es cuando se inscriben 25, 30 lanchas, imagínate todos ellos dar la salida al mismo tiempo y que todas van a ir hacia la misma dirección, o sea, van a encontrarse en un embudo en el área del morro, y esto definitivamente no puede ser así por cuestiones de seguridad. Lo que PROA hace es que divide las dos categorías más rápidas, que son C y D, y las echa al frente. Luego, aproximadamente minuto, minuto y medio después, es que suelta la categoría S, A y B. Ya de esta manera establecemos un proceso de que no muchas lanchas se encuentren en el mismo momento y sitio a la vez. Por lo tanto, por eso es que vemos que algunas veces las lanchas de la categoría C y D las podemos observar que mientras ellas están saliendo en la misma vuelta, las otras de las categorías S, A y B están entrando. Y a simple vista se puede notar que la embarcación Budweiser está confrontando problemas. No están marchando a plena velocidad. Embarcaciones que tienen problemas ya no pueden ganar. Sin embargo, mantienen velocidad estable, tratando de completar la prueba y acumular puntos
que le brindará la puntuación que a fin de año le servirá para tratar de buscar mejor ubicación en esa puntuación global. En las competencias de prueba se asigna un ganador en cada una de las competencias, también se asignan puntos dependiendo de las vueltas completadas. Y una que no ha tenido problemas con esta situación es Ramallo. Consistencia es la palabra que la describe. En los últimos años ha dominado ampliamente la categoría C. La embarcación C1, Ramallo Superior, paseando la ruta. ¿Y qué tiene que decir el público a todo esto? Esa es la lancha del nuevo día. Está tercera en este momento en la Budweiser Offshore Cup. Y ahí está Motorcraft al frente en su categoría. JT Express segunda en la suya, que es la categoría S. Mientras Ramallo marcha al frente en la categoría C. Cómoda la ventaja. Y de ahí nos vamos a la categoría D, donde Don Q Cristal ha pasado a la punta y ha comenzado a despegar ventaja. Sistema 102, segundo en la categoría C, siguiendo de los pasos a Ramallo, mientras Budweiser sigue cuarta en la categoría D. El problema confrontado es que le ha bajado la presión en uno de sus motores. Mientras tanto, Don Q Cristal cogiendo la curva, y ahí observen la ventaja que le lleva a Winston, que sigue en el segundo lugar. Esto parece ser una repetición del pasado evento en Mayagüez, lo único que en esta ocasión la lancha Don Q Cristal ha sacado un poquito más de ventaja. La categoría C en una tercera posición. LA Enterprise, el matrimonio Lee Patricia Austin. Y continúa reinante, haciendo su estreno aquí en San Juan, Monterrey Marín, con Julio Fernández y Wrangler Koda, quien continúa en una gran batalla con la lancha Esso Super Oil. Se han pasado al palo a palo, mientras que Don Q continúa en una primera posición de la categoría D. Sacando provecho a las condiciones marítimas prevalecientes, Héctor, ¿qué era la prueba que querían hacer los pilotos de la Don Q Cristal? Mayormente ellos el año pasado estuvieron corriendo con un skater 32 pies donde la seguridad estaba bien al margen. Para este año 1992 ellos han traído un skater 40 pies y ellos querían hacer su máxima prueba aquí en el Morro, donde nos acostumbra a tener condiciones del mar malo. Mas sin embargo, esa prueba no ha podido realizarse, ya que las condiciones marítimas han sido constantemente en un mar calmado y ellos querían probar el skater 40 pies en unas condiciones de mar para ver dónde ellos verdaderamente podrían tener una seguridad, que por eso fue que hicieron el cambio. Ahí vemos cómo Time Capsule rebasa a una de las lanchas de la categoría S. Mientras tanto, Ramallo Superior continúa en la primera posición junto a Motorcraft, quien está en la categoría A. Son los líderes en la categoría C y A respectivamente. Don Q en la D. Mantiene Ramallo en la C, Motorcraft en la A, Marina Monterrey en la categoría B. Y Sistema 102, Isla Grande Flying School en una sólida segunda posición, mientras continúa y en estos momentos está saliendo por el morro la lancha Don Q Cristal, seguido muy de cerca de quien vemos en la pantalla, Winston con el número D44, quien viene de adjudicarse una segunda posición. Y en estos momentos nadie puede decir que va a finalizar. Sabemos que más o menos si la lancha Don Q Cristal termina en una primera posición, sacará bastante ventaja. Y definitivamente el nuevo día de regreso a sus aguas, haciendo una mejor demostración que lo que hizo en la carrera de Mayagüez, ya que tuvo muchísimos problemas. Y la lancha Olivetti junto a Time Capsule de la categoría B están mucho mejor acoplados para este evento. Quizás sean las condiciones marítimas que le permite a ellos desarrollar mucha más velocidad que lo que le permitiría el pietaje de sus embarcaciones. Mientras Ramallo mantiene la punta en la categoría C, Autohaus hace lo propio en la categoría S. Autohaus y Skipper Shop mantuvieron una de las batallas más intensas a lo largo de varias pruebas de esta competencia offshore. Sin embargo, hoy
Skipper Shop confrontó problemas desde antes de la partida. Eso dejó Autohaus frente a JT Express como su único rival en esta prueba. En este momento, JT Express botó una de las transmisiones. Por lo tanto, Autohaus está solo en la delantera de la categoría S. Y aquí vemos en una sólida segunda posición a Sistema 102, Isla Grande Flying School con Jorge Arcoba, Egui Trinidad y el navegante Carlos Reyes, quien están haciendo lo propio. Mientras tanto, Winston continúa en segundo lugar en la categoría D. Axel Rivera, Pepe Llama y Carlos Leal es su tripulación. En esa hermosa toma se puede apreciar la llamada curva de Cataño, donde las embarcaciones comienzan a salir de la bahía. Y ahí también podemos apreciar nítidamente la manera de desplazarse del catamarán de Don Q Cristal. Y mientras esto sucede, varias embarcaciones han tenido problemas. ¿Cuáles son, Néstor? Hasta el momento están fuera de carrera en la categoría SJT Express, quien desprendió una de sus transmisiones. Skipper Shop, quien no arrancó por desperfectos en uno de sus motores. Y Tech, quien tuvo problemas eléctricos. En la categoría C, imagen, estereotempo, aparentemente desperfectos eléctricos no le permitieron prender sus motores. En la categoría D, la lancha Coca-Cola, en un momento dado, el piloto Freddy Castro notó que las presiones del aceite iban bajando y afortunadamente redujo su velocidad y se retiró de la competencia muy inteligentemente. Y la lancha Jürgens, Vini Urrutia, Joey Jiménez y Efraín Rivera no pudieron prender uno de sus motores por desperfectos de último momento. Eso es lo irónico de esta actividad. Impredecible por demás. Usted puede hacer todos los arreglos, dedicar su tiempo, invertir dinero, revisar uno tras otro los detalles y cuando llega el momento de la competencia, un fusible, una junta, una bomba, una correa, una gota de agua en el sistema eléctrico, en fin, tantos y tantos detalles que pueden echar por la borda todo el esfuerzo realizado y tener que detener la marcha. Esto es así, Elio, porque esto verdaderamente nadie puede predecir qué es lo que va a pasar en una carrera. Como tú acabas de mencionar, un sinnúmero de detalles como un fusible, bomba, junta, correa, etcétera. Para tú poder completar una carrera existen muchos factores. Unos cuantos de ellos podríamos decir que tiene que mencionar qué tipo de lancha, motores, el piloto. Y uno que es bien marcado en este deporte, la señora suerte, que cuando ella se te baja de la lancha definitivamente es casi imposible terminar una carrera. Por eso hay que contar con ese factor. La suerte, muchos son dichosos y otros no lo son. Por lo tanto, así es el deporte y así continuará el mismo. Mientras tanto, uno se prepara para rendir lo mejor. Atiende todos los detalles y confía que Doña Suerte no se baje, se mantenga, como en este caso, Don Q Cristal, quien sigue en la punta en la categoría D, marcada su ventaja sobre Winston, que sigue en segunda posición. Motorcraft hace lo propio en la categoría A. Ha estado al frente prácticamente desde que arrancaron la prueba. Don Q en la D, Ramallo en la C, Monterrey Marín en la B y Autohaus en la S, los líderes por categoría hasta el momento. Hemos notado que en la prueba hasta el momento ha habido cambios bruscos en las condiciones del tiempo. Por el momento está bien claro, se nubla, áreas de lluvia. ¿Cómo afecta la lluvia sobre todo? La falta de visibilidad en la misma a los competidores y a los organizadores en el control de la carrera, Héctor. Mayormente cuando esta lluvia cae, los corredores toman las medidas de precaución. Muchos de ellos tienen el mapa y los grados a dónde se van a dirigir en el transcurso del circuito y ellos tienen comunicación tanto exterior como interior. O sea, el navegante con el piloto se está comunicando constantemente. El navegante lleva la brújula, le indica cuál es el paso a seguir en caso de que ellos no puedan tener una dirección correcta por la visibilidad. Y en cuanto al control de carrera, nosotros utilizamos el sistema de Cellular One, o sea, nos vamos por teléfonos celulares y nos estamos comunicando constantemente, tanto dentro de la bahía como fuera de la bahía. Tenemos personal en cada una de las esquinas y con estos teléfonos
constantemente podemos saber cuáles son las condiciones marítimas o meteorológicas para posiblemente detener o continuar la carrera. Esto es un servicio que verdaderamente en cualquier parte del mundo hay que tenerlo, porque es de una de las maneras como nosotros podemos llevar un evento completamente seguro. Las aguas del Morro se caracterizan por ser un área de alto oleaje. Sin embargo, eso no ha ocurrido en esta competencia. Ha sido todo lo contrario, un mar planchado. Aún en los momentos de lluvia, aún en los momentos de viento, el mar ha estado tranquilo. Esta es la primera vez que en el deporte del offshore en Puerto Rico, muy específico en el Morro, se dan estas condiciones marítimas. A muchos le beneficia y a otros le perjudica. Mayormente, ¿por qué le perjudica? Porque hay lanchas grandes, lanchas pesadas, lanchas potentes, que necesitan verdaderamente tener un oleaje de 2 a 3 pies, como podría ser el caso de la lancha Winston. Y en este momento está Time Capsule confrontando problemas, se ha quedado. Mientras tanto, el Nuevo Día sigue en la tercera posición en la categoría de... Las carreras, todo eso. Es una emoción increíble. Pues me gusta todo, el ambiente, los botes, el mar, la velocidad, la emoción. Eso está ahí, eso es lo nuevo, eso es lo último. De regreso al Budweiser Offshore Cup, disfrutando en grande. Sistema 102 en segunda posición en la categoría C. Jorge Alcoba de Sistema. Egui Trinidad de Egui Racing Performance. Carlos Reyes de Isla Grande Flying School, unidos en este trabajo para llevar a Sistema a la mejor actuación en mucho tiempo. Y aquí vemos la lancha Olivetti de la categoría B. Y continúa en la primera posición la B92 de Monterrey Marín. Están sacando gran ventaja en la categoría B. Esta lancha es una Pantera con dos motores Chevrolet 375 pulgadas cúbicas. Y los muchachos le están sacando el máximo. Mientras continúa una ardua lucha constante desde el principio entre la lancha Wrangler y Esso Super Oil, quien está haciendo su mejor demostración aquí en este evento. Esso Super Oil y Wrangler están luchando palmo a palmo prácticamente desde el inicio de la prueba, ese segundo lugar en la categoría B. En este momento apenas 2 segundos lo separan. Wrangler en el segundo lugar, Esso Super Oil tercero. Y así ha sido la historia hasta el momento de esta prueba en la categoría B. Mientras tanto, Winston ha pasado a la delantera en la categoría B. Ha desplazado a Don Q Cristal al segundo. Al pasar de la cuarta a la quinta vuelta, es Winston el que llega al frente. Y liderando Motorcraft en la A, Monterrey en la categoría B y Ramallo en la categoría C. Auto House es el quinto líder, encabeza la categoría S. Mientras tanto, Sistema 102 sigue en el segundo lugar en la categoría C. Detrás de Ramallo, superior que mantiene la delantera. Cuarta en su categoría es Budweiser. En la categoría D y Winston al frente en la D. Mientras Winston está al frente en la D, Don Q Cristal vuelve nuevamente a comenzar a descontar la ventaja. Está en el segundo lugar en la categoría D. Y otro segundo. Esso Super Oil ha recuperado el segundo lugar en la categoría B. Va detrás de Monterrey Marín. Wrangler al tercero. Y esos dos han estado luchando toda la carrera. Sistema 102 segundo. El Nuevo Día mantiene el tercero en la categoría B. Mientras esto ocurre, sigue la lucha por ese segundo lugar en la B. Y ahora, uno de los buzos, uno de los helicópteros está haciendo indicaciones. Algo ha ocurrido. Aquí vemos las lanchas detenidas. Está la lancha Wrangler, está Budweiser. Algo está pasando. Vemos otra de las lanchas. Motorcraft también se ha detenido. Don Q Cristal aminora la velocidad. Están los helicópteros. No sabemos si es la lancha Esso Super Oil quien ha tenido un accidente y de inmediato la lancha de Ranger American junto a sus paramédicos. Aquí vemos el tope de la lancha Esso Super Oil que ha sido desprendido en su totalidad. Esto ha sido un accidente bastante fuerte. Tenemos entendido en estos momentos que ha sido impactada por la lancha Wrangler. A ninguno de los tripulantes, por las medidas de seguridad,
seguridad le ha sucedido absolutamente nada. Ya el equipo de seguridad está presto a rescatar la lancha Esso Super Oil. Ese es uno de los muchos imprevistos que pueden ocurrir en una competencia como esta. La prueba tiene extensas medidas de seguridad y dejemos que sea su director Juan Bravo quien nos explique. No puede tener un grado de preparación para estas cosas. Fue un accidente espectacular, no hay duda sobre eso. Pero sin embargo, pues gracias a Dios y que estábamos cerca, pues pudimos atenderlo sin nada que lamentar. Nosotros tenemos sofisticado sistema de comunicación. Tratamos de estar atentos los helicópteros desde una altura prudente para estar en dominio de la carrera y acudir inmediatamente, como notificar a las lanchas que están en el agua, específicamente a la principal nuestra, para que acuda a dar asistencia inmediata. Yo estaba en el helicóptero aproximadamente unas 200 o 300 yardas detrás de ellos cuando vimos el accidente. Gracias a Dios estuvimos allí, yo creo que no menos de 2 o 3 segundos, y la lancha yo creo que llegó unos 20 segundos después de eso. Mira, las otras lanchas hicieron un acto heroico, definitivamente hay muchos héroes hoy, los compañeros de ellos, todos se detuvieron un momento para prestar la ayuda si fuera necesario, dándose cuenta de que el equipo de nosotros llegó, pues procedieron su carrera, pero fue un acto muy, muy generoso de todos el estar pendiente a sus propios compañeros que estaban accidentados. Definitivamente fue muy generoso y es alentador ver a estos competidores detener su marcha, reducirla, nada más que para estar pendiente a la seguridad de un compañero que ha tenido un accidente, independientemente que eso le pueda costar la carrera. No tan solo es importante de que esto es una regla, lo importante de la misma es que los corredores la cumplen y tienen conciencia de que es una cuestión humanitaria detenerse ante cualquier accidente, por más mínimo que sea. Y luego la carrera continúa como continúa en este momento, que Winston continúa en una primera posición de la categoría D. Don Q Cristal sigue segundo, ha comenzado a descontar poco a poco la ventaja que le sacó Winston. La situación se mantiene en esa categoría D. Ahí está Don Q Cristal acelerando la marcha nuevamente. Mientras tanto, el nuevo día ha descontado mucha, pero que mucha ventaja. Mantiene el tercer lugar, pero está mucho más cerca ahora de Don Q Cristal, quien a su vez está más cerca de Winston. Y aquí tenemos la lancha Winston, la número D44, quien ha sacado aproximadamente 45 segundos de ventaja sobre la Don Q Cristal. Y aquí vemos Olivetti en una tercera posición, Norman Sierra, Henry Goldero y Waldo Vázquez. Mientras tanto, la lancha Budweiser se mantiene en una cuarta posición y Winston en estos momentos va para su séptima vuelta, tomando el puntero de la categoría D, mientras la lancha Wrangler segundo y la lancha Monterrey Marín en una sólida primera posición y con gran ventaja en la categoría B. Mientras Don Q Cristal trata entonces en estos momentos de darle alcance en las afueras del morro a la lancha Winston. La Don Q Cristal en una segunda posición. Está tratando de reescribir la historia, repetir lo que pasó en Mayagüez, venir de atrás, descontar la ventaja que tenía Winston y derrotarla. El nuevo día, por su parte, sigue en el tercer lugar. Esta carrera se ha tornado mucho más interesante. Cambios de situaciones, variaciones a granel. Y aquí vemos cómo la lancha Olivetti y Sistema 102, ambas de dos categorías diferentes, C y B respectivamente, están en un arduo palo a palo en las afueras del morro, dirigiéndose hacia la boya del hamburger. Y vemos cómo en estos momentos algunos de ellos empiezan a hacer una estrategia para poder maniobrar esta curva donde cuatro lanchas entran a la misma vez. Uno se tiene que ir por dentro, otros por fuera. Muchos de ellos aminoran la velocidad como un mecanismo de seguridad. Mientras tanto, Motorcraft sólido e intocable en una primera posición. Y aquí vemos el nuevo día como acostumbradamente nos tiene a gran velocidad. Mientras tanto, Winston se despide en una primera posición. Y Winston va para la parte final de la carrera. Ha mantenido la ventaja. No cayó el rayo dos veces en el mismo lugar. En esta ocasión, Winston al pasar al frente despegó. Sacó buena ventaja que fue sobre un minuto.
y la ha mantenido a pesar de los intentos de Don Q Cristal por descontarla. Axel Rivera, Pepe Llama, Carlos Leal disfrutando en grande. Prácticamente asegurada la victoria para Winston en este Budweiser Offshore Cup cuando entran a la parte final. La última boya al frente Winston. Decidida la prueba ya. En este momento 45 segundos de ventaja al cruzar la meta. Ganador la D44 Winston. Ahí va Don Q Cristal en la segunda posición acercándose a la meta, mientras Ramallo nuevamente revalida como campeón en la categoría C. Ramallo invicto con esa embarcación, dominante en la categoría C. Seguimos con los ganadores ahora en la S, Auto House X100, Rey Maldonado y Ramón Cazaña, su tripulación. Y en la B, Monterrey Marín. Ahí están los ganadores de cada categoría mostrando orgullosos la bandera de Checkers, que los acredita como líderes indiscutibles de sus respectivas categorías. El otro ganador es el de la categoría A, Motorcraft, Humberto Weiss y Rubén Maldonado, su tripulación. Tremendo deporte, mano. Tremendo. Darle más ventaja, vamos a correr ahora. Si se rompe el motor, mala suerte. ¿Y ellos no respondieron a mí? Yo creo que los cogimos de sorpresa. Esto fue una carrera que se ganó por el crew. ¿Por qué? Todo el crew de nosotros, los mecánicos, el crew Axel, Carlos Leal, que hicieron una labor titánica, sobre todo bajo la lluvia, cuando estábamos perdidos, que yo casi ni veía. El navegante hizo una tremenda labor. Axel manejó tremendamente. O sea, él hace su segunda carrera y obviamente me siento muy cómodo con él. Y los mecánicos pues hicieron su trabajo y la lancha estaba lista. Sí, yo estoy bien contento después de todo, porque el bote está acelerando muchísimo mejor y estoy con la impresión de que vamos a estar bastante bien para la carrera de agosto aquí en el Molu. Salimos como esperábamos, lo único que nos encontrábamos mucho mejor de lo que nos imaginábamos al comienzo de la carrera. ¿Por qué? Bueno, saliendo nos encontramos cuarto entre las categorías D y nos sentíamos muy bien y vamos cómodos ahí al frente. El futuro, la próxima carrera yo te diría que estamos bien en competencia. O sea, la lancha Ramallo, que es la actual campeona, tiene que pensar en nosotros, pero muchas pesadillas. Esperaba algo más emocionante en el sentido de oleaje, ¿no? Impresionantemente fuerte, pero pues se nos defendió muy bien. No, ninguna sorpresa. Pues teníamos la preocupación de que los dos botes que corren en la categoría nosotros habían mandado sus motores a Estados Unidos. Pero nosotros pues aquí con nuestros inventos logramos tener un poquito más de velocidad aún todavía. Posiblemente subamos para la categoría B. Estamos en expectativas para eso. Todo depende de un sinnúmero de factores que tenemos que tomar en consideración. Bote, casco. Estamos enamorados de nuestro bote, la Phantom, y todo depende de muchos factores. Si,
¿Seguimos con uno como ese, más grande, o venimos con otro para el año que viene? La lancha con la Macedo trabajó bien, bien chévere. Bien chévere y navegó mejor de lo que esperábamos. La carrera nos favoreció grandemente debido a que encontramos el mar algo que no esperábamos, sumamente calmado, y nos ayudó en nuestra categoría grandemente. Sencillo, vamos corriendo, estamos adelantando, estamos corriendo en segunda posición. Aparentemente se cae una de las patas de la lancha, la botamos, lo que fuera, nos espineamos, damos un círculo de 360 grados completito. Y en ese momento, una de las lanchas que venía detrás, que era Wrangler, se nos trepó por encima en este punto. Se elevó, pasó al otro lado y cayó con muchísima suerte sin problema ninguno. Nosotros íbamos en una tercera posición, ya que la Marina Monterrey estaba en primera posición y la Wrangler en segunda posición. Nos dimos cuenta que la Wrangler estaba entrando a la entrada de la bahía y tuvimos la oportunidad de alcanzarlo a ellos. Dejamos el circuito dentro de la bahía y al salir del morro ya le estamos pasando en la boca del morro, le estamos pasando. Él se nos queda detrás y ahí fue más o menos como unos 100 metros ocurre el accidente que viene y que nos espineamos y nos pasa por encima. Ha concluido la Budweiser Offshore Cup, segunda prueba del año de la Puerto Rico Offshore Association Proa. A pesar de la lluvia y los problemas causados por la misma, la actividad se realizó sumamente exitosa. Hubo un accidente, sin embargo, afortunadamente no hubo bajas que lamentar. En términos de la competencia en sí, exitosa por demás. Los ganadores por categoría: Winston, Marina Monterrey, Ramallo, Auto House y Motorcraft. Lo próximo será en agosto, precisamente aquí, en El Morro. El compromiso de ustedes es estar con nosotros, el nuestro, brindárselo nuevamente a ustedes. Soy Eliot Castro, que tengan todos muy buenas noches. La Gran Regata Color 92 es un gran encuentro de los grandes veleros del mundo y de la juventud nauta del mundo. Y digo de la juventud nauta del mundo porque hay una disposición en las reglas de la Regata Color 92 que el 50% de las tripulaciones tienen que ser jóvenes entre 15 y 25 años. Y aquí, en Puerto Rico, se van a reunir, o están reunidos, 300 embarcaciones cumpliendo con esa disposición. Y entre ellos, pues hay 8.000, aproximadamente 8.000 tripulantes, que la mitad de eso es juventud nauta. ¿Por qué cogieron a Puerto Rico? Puerto Rico solicitó que fuera incluido como puerto que toca la regata Colón 92 y se le concedió ese privilegio. A mí me parece que para Puerto Rico es un honor que un evento internacional de esta magnitud se esté celebrando aquí. La Puerto Rico Offshore Association, una producción de Triangle Films, presentó el Budweiser Offshore Cup. Con el auspicio de Budweiser, el impulso es Budweiser. Coca-Cola, sensación sin igual. Winston Offshore Racing Team, número uno en Puerto Rico. Don Q Cristal, siempre habla bien de ti. El Nuevo Día, un gran periódico. Telemundo, tu canal siempre. Ramallo Bros Printing, impresos de calidad. Sistema 102, tu emisora musical. Ranger American, seguridad profesional. San Juan Bay Marina, la marina de la familia y el deportista. Y Plaza Las Américas.